Hola a todos, yo soy Sam. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Gente, otro más, sí, otro más, otro video más comiendo. Mira, yo creo, sinceramente no sé cuánto voy a subir de peso ya, pero últimamente todos los videos que hago es comiéndome. Pero no me quejo, la verdad, porque la comida es rica. Hoy me encuentro en San Marcos, ¿por qué? Porque una persona, aquí le va a aparecer en pantalla, me comentó en uno de los videos anteriores y me dijo: Sam, trabajá, hacé videos en San Marcos. Y yo dije, es cierto, la verdad que ya tengo mi liguita de no sacar videos en San Marcos. Y yo dije, ¿dónde puedo ir? O sea, no sé dónde grabar, sinceramente no he encontrado un lugar donde grabar. Y esa persona me recomendó que viniera a un lugar bastante bonito aquí en la Placita San Marcos, que es un lugar que quizás no es tan conocido, pero hay bastantes lugares donde puedes venir a comer. En especial me recomendaron uno y hoy lo vamos a estar conociendo, vamos a estar probando ahí a ver qué tal, cómo está por acá. Así que quédate para conocer un lugar bonito en San Marcos. ¡Comenzamos! Hey Sam, SD. Y bueno, mis amigos, ahorita me encuentro aquí en un lugar que sinceramente creo que no es tan conocido, al menos así lo pienso yo, que es la Placita San Marcos, que yo me acuerdo que había venido acá hace muchísimo tiempo a probar unas pupusas ya hace bastante tiempo, y estamos a la orilla de la calle vieja de San Marcos, en la zona, ya casi llegando a la zona que es bastante de ferreterías. Entonces me encuentro en este lugar, miren, aquí tenemos el menú. Y vamos a ver qué podemos pedir, algo que podamos saborear a esta hora de la tarde. Ya tipo, ya casi como las 4 de la tarde, ya son pasaditas las 4. Entonces, me recomendaron este lugar y sinceramente nunca lo había escuchado. Para ser sinceros, nunca los había escuchado. The Coops, no sé cómo se dice, si se dice bien así. Mi inglés es muy malo, porque no ir a probar. Aquí pregunté y me dijeron, sí, puedes grabar. Así que vamos a estar degustando algo, gente. Vamos a estar probando a ver qué se nos antoja a esta hora de la tarde. Así que démosle. Aquí les voy a dejar un poco de qué podemos encontrar en este lugar, por si dado caso ustedes se quisieran dar una vuelta por acá y quieren venir con sus amigos, con su familia o con tu pareja incluso. Y vamos a ver qué podemos encontrar. Tenemos lasaña, pizzas también, men, mirá, de especialidades, de quesito, hostia. La verdad es que no me esperaba que hubiera aquí unas pizzas también. Ostras, madre mía, aquí se ve muy rico, Se ve muy rico, yo creo que está a precios bastante económicos si ustedes quieren venir a darse una vuelta por acá y no encuentran alguna. Mira los postres, men. ¿Sabes qué? Ya estoy viendo ahí un tres leches que me está antojando, brother. Soy fan del tres leches. Ah, espérate. Tienen flan de queso también. ¿Sabes qué? Quiero un cheesecake, men. Sí, 3.25. ¿Qué onda? Nos pedimos uno de esos. Mira, aquí les estoy dejando los precios para que ustedes, pues, si se animan a venir aquí a San Marcos a probar estos productos, puedan venir sin ningún problema. También podemos ver cafés fríos, también a un precio bastante accesible. Así que si ustedes quieren venir, miren, ahí se los estoy dejando en pantalla para que los puedan ver. Miren, ay, qué rico se ve eso, men. No, sinceramente creo que podemos encontrar un precio bastante económico. Si vos algún día tenés ganitas de venir, mira, Frozen. No, men, fíjate que está bien barato. O sea, podemos encontrar bastantes cositas. Y bueno, yo voy a pedirme, sinceramente, uy, esta está zafada, madre mía. Vamos a encontrar, fíjate que no sé qué pedirme, loco. No sé de qué. Yo creo que un cheesecake. Tengo ya mis años de no probarlo. Bueno, gente, miren, este es el lugar que les comentaba. La verdad que está bastante bonito, bastante alegre. O sea, está tranquilón para que vos puedas venir aquí a pasar un buen rato, una tardecita con tus amigos, incluso con tu pareja por acá. Y como les decía anteriormente, yo vengo en recomendación de una suscriptora que me comentó en el video anterior, creo que fue, que grabamos allá en el mercado, el Mercado Modelo en San Salvador. Entonces me dijo, mira, deberías ir a San Marcos a grabar este lugar. Sinceramente lo desconocía totalmente. Y bueno, vamos a estar probando acá los productos para recomendarles a ustedes un buen lugar donde puedan comer algo rico, barato y se la pasen súper bien. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong. Miren gente, por cierto, si ustedes no quisieran estar quizás ahí adentro, pues aquí tienes estas sillitas que se ven bastante cómodas con tu mesita. Y mira, 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 mira qué bonito se ve. No, hombre, se ve bien cómodo, bien bonito para que vos, si no querés quizás estar ahí adentro, pues se puedas quedar aquí afuera. Te echas ahí un cafecito, como les digo, quizás, no sé, tipo 4 ya que te vengas, que es la hora comúnmente que el salvadoreño se viene a hartar un cafecito con un pan. Entonces, si no quieres estar en tu casita ya echándote un café, pues recomendado que te puedas venir por acá. Ya voy a estar probando una cosita, a ver qué tal, gente. Que como les digo, a esta hora hace hambre. Así que voy a estar probando junto a ustedes y recomendándoles. Y ahí estuvimos viendo los precios también para que ustedes tengan una idea de si quieren venir, cuánto pueden gastar. Yo creo que está bastante económico. Incluso, como les decía anteriormente, hace tiempo me acuerdo que había venido a grabar un video por acá de unas pupusas. Pero no sé, fue hace ya un par de añitos. Así que en esta ocasión, pues, conociendo este lugar, así que démosle. Y bueno, gente, aquí nos encontramos con uno de los trabajadores de este lugar. ¿Cuál es su nombre? Me llamo José Darío, aquí los estamos atendiendo. Ok, mira, ¿dónde nos encontramos en esta ocasión? Nos encontramos ahorita en San Marcos, en The Cop. ¿Cómo se dice? The Cop. Ah, mira, es que yo para el inglés la verdad que soy medio malo. Mira, yo vengo recomendado porque una suscriptora en uno de los videos anteriores me recomendó este lugar y yo sinceramente te lo digo, no lo conocía, nunca había escuchado. ¿Desde hace cuánto tiempo es que está funcionando este lugar? Pues ahorita ya tenemos más de 3 años de estar funcionando. Uy, ya llevan bastante tiempo. Sí, ya llevamos. Mira, ¿y qué podemos encontrar? Si tengo hambre, ¿qué puedo venir a comer acá? Pues tenemos muchas variedades. Tenemos desde pizzas hasta lasañas, ya sea de camarón, de pollo. También tenemos muchas variedades de postres, desde bebidas calientes hasta bebidas frías. Y así, fíjate que estaba viendo ahí el menú, que está barato, men. Yo digo que está bastante económico para la cualquiera. La verdad está muy accesible, cuando quieran, pues aquí lo esperamos siempre con toda la actitud. Ok, y mira, ¿a qué horas podemos venir o los días? Estamos de martes a domingo, de 1 de la tarde a 9 de la noche. Ok, no, hombre, bastante accesible el tiempo también. Y aquí estamos en la Placita San Marcos, pa. En la Placita San Marcos, pa. Gente, como ya oyeron ahí lo que he pedido y también los horarios, que es algo muy importante. Para que usted, imagínate venir un día que está cerrado, me vas a regañar a mí, ¿no? O sea, no me dijiste que estaba cerrado. Pero no, ya les estoy comentando ahí los horarios, el de día a día que está, del de hora a hora también, para que ustedes se puedan ver. Blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from... Si ustedes quieren estar ahí adentro, entren, chile, no hay problema. Pero mira, yo prefiero estar aquí tranquilito, bajo los arbolitos. Ay, qué romántico, chale. Está bien bonito. Miren, ahí si ustedes quieren estar ahí adentro, están ahí adentro echando el chisme. Uno siempre echa el chisme hasta ahora, men. Pero bueno, yo me encuentro aquí afuera. Miren, aquí tenemos unas mesitas. Aquí están tranquilones, bro. Gente, vamos a darle la prueba. No sé si se está viendo bien. Mira, está bastante grande. Este costaba 3 y algo, ya se me olvidó. Ya, pruébalo, vamos a probarlo. Necesitas rico. A la madre. A ver, lo que me voy a pedir con café. Men, que rico suena. Nunca había pedido, nunca había probado la mora, loco. Ay, no, mamá. Qué bueno está esto, men. Ey, no, de verdad, no. No es porque esté aquí en el lugar, no, de verdad que está rico. Y bueno, gente, yo ya me terminé ahí mi postrecito. La verdad, mira, a mí me gusta este lugar porque está bien fresco. Yo cuando venía de camino traía un gran calor, me te voy a ser sincero. Traía un gran calor, pero no, aquí está fresco. Y los horarios también están bastante accesibles para que te puedas venir en la tarde. Yo, como les dije ya varias veces, pueden venir tipo 4,
que te vengas a comer algo rico. Yo en esta ocasión me pedí ese postrecito, ya ni hablar puedo. La verdad que está bueno, men, fíjate que está rico. Y se me olvidó pedir un café, fíjate, la regamos ahí. Pero la verdad que está recomendado. Yo creo que si quisieras venir, pedí más cosas. Pedíte ahí una pizzita, un postrecito. No sé, deberías de pedir varias cosas para probar. Hay bastante cosas. Vimos que hasta Frozen, un montón de ondas, men. Y como les dije, está bastante barato. Y fíjate, bueno, le agradezco ahí a la suscriptora, que no me acuerdo cómo se llama, aquí se le va a aparecer en pantalla, que me dijo que viniera a este lugar. Y yo dije, mira, vamos a ir. Y pensaba venir ayer, pero el día de ayer anduvimos en otras grabaciones, que por cierto ya tendrían que haber visto ese video. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este lugar. Recomendado que te puedas venir a dar una vuelta. Y yo creo que te va a gustar mucho el ambiente acá. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Salud!